Este año 2017 ha sido un año de mucha afluencia de pacientes, tanto niños como adultos. Nos visitan muchos pacientes de los alrededores de Puerto Cortés, tanto como fuera de la ciudad, pacientes de San Pedro Sula, La Frontera. Hasta nos han venido pacientes de los hermanos países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ahí estamos siempre con la disposición para atender a estos pacientes que presentan estos tipos de patología que son los problemas del lenguaje. Puntualmente sabemos de que está agendado ya lo que es la Cricotom. ¿Cuál es su llamado como miembro de Cricotom? Bueno, el 16 de diciembre es la Cricotom, ¿verdad? Pedirle a la población porteña a que colabore, ya que con su colaboración está ayudando a lo que es la rehabilitación de un niño, ¿va? Integrándolo a la sociedad. ¿Cuán importante es de que la gente apoye a Cristo? Que no sea de ese tipo de personas que solo dice sí, pero a la hora de apoyar no aportan ni con uno ni con dos lempiras. Bueno, es importante, ¿va?, que las personas apoyen a CRIPCO. ¿Por qué? Porque es una necesidad de la población. Los pacientes de Puerto Cortés no tienen que viajar a San Pedro Sula, no tienen que ir a pagar altos costos de las terapias como normalmente cuesta. Aquí en CRIPCO se brinda gratuitamente, tratamos de darles un servicio de calidad. Entonces, es importante. El ornato lo han cambiado, han mejorado bastante lo que es el ornato de CRIPCO. Sí, fíjese, gracias a Dios, cada año ahí se va mejorando y ahí vamos.